Auspicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, a nuestro canal. Soy Saul González y en el vídeo de hoy os voy a contar lo que me ha parecido Age of Empires 4, el nuevo juego de estrategia de Microsoft en el que ha participado activamente Relic Entertainment, que es uno de los mejores estudios en el desarrollo de juegos de estrategia y que va a llegar a nuestros ordenadores tanto a través de punto de compra como a través de Game Pass el próximo 28 de octubre. Y que he podido jugar durante unas cuantas horas para traeros este análisis y contaros, como os he dicho, lo que me ha parecido esta nueva obra de la saga Age of Empires. Así que no me entretengo más y venga, arrancamos. Voy a comenzar a hablaros de la campaña de Age of Empires 4, o mejor dicho, de las campañas, ya que esta nueva entrega nos ofrece un total de 4 campañas con 35 misiones durante las cuales podremos repasar 500 años de historia, y cuando digo repasar lo digo totalmente en serio, ya que el nivel de superproducción audiovisual que Microsoft y el resto de estudios han mostrado a la hora de presentar cada una de las misiones de la campaña es sencillamente para quitarse el sombrero, con grabaciones con imágenes reales en las que se nos muestran los lugares en los que se celebraron esas batallas y se nos explica buena parte de la historia que da contexto a la misma al nivel de los mejores documentales que podemos ver hoy día. A nivel de duración, todo depende de nuestro estilo de juego y forma de ejecutar la estrategia, pero la parte de la campaña para un jugador puede llevarnos tranquilamente más de 35 horas. Además, también queremos aclararos que cada una de las 8 civilizaciones que están disponibles tiene muchas diferencias a nivel jugable y requerirán que nos adaptemos a su forma de juego de forma individual. Eso sí, las campañas a nivel de desarrollo tienen altibajos, ya que en muchas ocasiones se abusan demasiado de asedios a castillos o fortalezas muy parecidos, algo que me ha chocado con otros momentos en los que he visto cómo los mapas tienen escondidos ciertos secretos que abren las puertas a vías ocultas para tener más posibilidades de superar cada misión. En líneas generales estoy contento con las campañas y he disfrutado mucho con ellas, aunque quizás podrían tener algo más de variedad en las misiones, sobre todo durante las 2 primeras campañas. Age of Empires 4 es un juego que respeta bastante las entregas clásicas, pero que también tiene algunas mecánicas que las modernizan, sobre todo en lo que a colocación de tropas se refiere, gestión de unidades, más profundidad en las batallas navales, el relieve de los mapas y las emboscadas, quizás como plato más fuerte de todas ellas, todo esto sin perder el sabor clásico. Para mí, las mecánicas más importantes en esta nueva entrega, o el salto más significativo, está tanto en el relieve del terreno, que se puede aprovechar mucho mejor que nunca, como en las emboscadas. Son, al menos para mí, los 2 puntos críticos y uno me ha parecido con una ejecución excelente y otro que no se ha aprovechado tanto como debería, al menos en los modos en solitario contra la IA. El nuevo diseño de los mapas me ha encantado, el ver cómo pueden cambiar en cada partida para que nos adaptemos a la composición del terreno a la hora de generar nuestra estrategia teniendo variables diferentes en cada partida en lugar de saber de memoria que en un mapa los recursos van a estar de un punto A y la defensa la debo construir de un punto B al C. El único punto que quizás no me ha gustado es en los mapas 1 contra 1 en las escaramuzas, que me hubieran gustado que fueran un poco más grandes y con algo más espacio para construir las fortalezas. Más allá de esto, también me han encantado los accidentes geográficos, las grandes colinas que debemos explorar para saber si nos sirven de cobertura natural o de si hay algún punto con el que puedan invadirnos a través de ellas, los bosques que pueden tener caminos ocultos hacia la ciudad enemiga y otros accidentes en el relieve que podemos utilizar para colocar nuestras tropas. En el otro lado de la balanza, sin embargo, están las emboscadas. Creo que no se aprovechan demasiado bien, al menos mientras combatimos contra la IA, ya que no vale de nada si tenemos unas tropas ocultas en un bosque y cargamos contra unas unidades enemigas si la inteligencia artificial, en lugar de verse sorprendida, va a reaccionar de forma casi inmediata, pudiendo incluso eliminar alguna de nuestras unidades a distancia antes de que completemos la carga. Desde luego, sí se puede sacar algo de ventaja al rodearlas, pero el impacto es bastante anecdótico y creo que no se saca tanta ventaja como se debería en estas emboscadas. Además, también hay otras mecánicas que cambian aquí y allá o que se modernizan, como gestionar los tipos de formación de nuestras unidades, poder tenerlas patrullando en la muralla en la zona alta o la nueva mecánica de avanzar de edad. Otro de los cambios cruciales en Age of Empires 4 que modernizan el título y que más se distancian de sus predecesores es la nueva interfaz de juego, mucho más moderna, limpia y accesible, permitiendo ver mejor todo lo que ocurre en el campo de batalla y también todo lo que nuestras unidades pueden hacer y construir. Estos menús más limpios y sencillos son un gran avance, tal y como son las nuevas opciones de accesibilidad para que el juego pueda ser disfrutado por el mayor número de jugadores posible, sin importar sus necesidades. El único pero que he encontrado en este punto es quizás en las teclas de acceso rápido y su distribución, aunque como es esperar, podemos cambiarlas desde los menús con total libertad. A nivel de multijugador todavía no he podido jugar tantas partidas como me gustaría debido a que en este acceso anticipado para el análisis ha sido difícil encontrarlas, por lo que os vamos a hablar del multijugador más adelante en nuestro análisis que hemos publicado en Vandal y al que podéis acceder desde el enlace que podéis encontrar en la descripción de este vídeo. Eso sí, en cuanto a contenido, nos encontramos con diferentes tipos de partidas
partidas escaramuzas y, cuando el juego se publique el 28 de octubre, también podemos disfrutar de partidas por rango para desde que los novatos hasta los expertos puedan disfrutar de combates justos en Age of Empires 4. Como os digo, actualizaremos el texto en Vandal cuando podamos probar el multijugador más en profundidad en condiciones reales, así que en unos días id allí y encontraréis todas las novedades del multijugador y lo que nos ha parecido. Voy a hablar ahora del juego a nivel técnico, y me parece un trabajo espectacular dentro del género de la estrategia, con un apartado visual que es todo una delicia y que va desde los efectos cuando construimos edificios hasta las nuevas estructuras de edificios, pasando por animaciones, detalles en los mapas, unidades o el trabajo sobresaliente a nivel de producción de los vídeos que vemos entre misión y misión de la campaña. Fijándome en el rendimiento, en mi ordenador con una gráfica Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, procesador Ryzen 5900X, 32 GB de RAM, SSD, NVMe y Windows 11 a máxima calidad, he podido jugar a 144 FPS a resolución 1440p sin ningún tipo de problema. Me parece que es un juego muy estable y casi carente de errores, a excepción de alguna animación errática y de tiempos de carga en las campañas que deberían reducirse en los tiempos que corren. Pasando al apartado sonoro, hay una buena calidad en el doblaje al castellano y también en toda la banda sonora que rodea a Age of Empires 4, que es, sencillamente, épica, así como las diferentes voces, gritos y exclamaciones que realizan todas y cada una de las unidades que controlamos en el juego. Bueno, amigos de Vandal, mis conclusiones son que Age of Empires 4 es un juego de estrategia muy bueno, con varios ajustes en la fórmula jugable que la modernizan para adaptarse a las mecánicas de hoy día sin perder la esencia de la saga y permitiéndonos estar ante un título muy reconocible y disfrutable por todos los tipos aficionados al género. Aquí precisamente puede que esté el mayor acierto y a la vez la mayor carga del nuevo Age of Empires, que pese a ser un título que hemos disfrutado muchísimo, y de ahí la nota, sin embargo le falta un poco de magia, quizás de originalidad y también implementar mejor alguna que otra mecánica para lograr ser tan trascendente e impactante como sobre todo su segunda entrega. Es como si Relic estuviera un poco atada de manos para querer conservar toda la esencia de Age of Empires y que por eso no ha podido implementar quizás todas las mecánicas jugables para modernizar el juego que le hubiera gustado. Aún así, como os digo, no me malinterpretéis. Estamos ante todo un juegazo de estrategia que va a encantar a los aficionados de la saga, que además llega desde el primer día a Game Pass, y desde luego a los que os guste la estrategia vais a quedar encantados con Age of Empires 4, que vuelva a demostrar que el género está en uno de los mejores momentos de su historia. Antes de cerrar este análisis, quiero agradecer a Microsoft que nos ha proporcionado un código para poder realizar este videoanálisis y el texto que hemos publicado en Vandal. Esto es todo, amigos. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos. Chao, chao, amigos. Thank you.